Acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. Si acordás, hermano, que tiempos aquellos, 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlo. Si cuando me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde está? Soy vos solo, quedamos hermanos. Soy vos solo para recordar. Y acordar las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estos son los muchachos de antes. Oye, hoy día tenemos una invitada de lujo. Sí, pues, vamos a ver de quién se trata. A ver, se acaba la sorpresa. Ni más ni menos que nuestra querida Sol Domínguez. ¿Cómo estáis, Sol? Hola, Jorge y Raúl, bien, gracias. Aquí en Punta Arenas, a punto de nevar, pero tomando un buen mate. Y bueno, ahí se está preparando un corderito al palo mientras yo estoy aquí en el programa. Mira, bien marayánica estoy. Mira qué bueno. Oye, te contamos nosotros, este es un programa de costa a costa. Jorge Venegas está en Costa Azul. Y yo estoy en la costa de Pichilemu, por lo tanto es un programa de costa a costa. Y ahora, bueno, estamos también a las orillas del Estrecho de Magallanes, así que son tres costas, costa, sí. Costa, costa. Sí, con una luna impresionante. Sí, está bonita. ¿Cómo estáis, Jorge? Bien, más bien. Ya saliendo un poquito de la difonía que me tuvo, digamos, me ha tenido preso como 10 días. La última, acuérdate tú, que fue hace como 2 años atrás, me tuvo 3 meses disfónico, pero ahora ya estoy saliendo. Tuve como 10 días, así que hablando suavecito y todo eso, tranquilito. Y encantado de estar aquí con la Sol Domínguez. Imagínate, yo soy uno de los fanáticos de ella. Oye, ¿qué te cuento? Esa manera que tiene ella de componer las canciones y esos fraseos que hace con la voz, así es una cosa increíble. No lo tiene nadie, ¿eh? Ella lo tiene. Oye, Sol, bueno, ¿cómo ha estado tu día? ¿Cómo ha estado tus últimos días? Mira, bien, en realidad no me puedo quejar. Desde que llegué aquí fui muy bienvenida en este lugar. La primera radio que visité me tenía una sorpresa enorme, que es la radio Presidente Ibáñez, una radio con historia. Sí, por supuesto. Y ellos tenían una grabación del año 84 que habíamos venido con Sol y Medianoche por un encuentro por la paz que se hizo aquí, que no sé si se acuerdan que estuvimos un poquito complicados con Argentina, sí, en ese momento. Por y el se hizo un encuentro 88 por la paz. ¿Fue eso? A ver. Así, sí. Más o menos. Y, no, 78. Y ellos tenían la grabación de todo ese encuentro y de las entrevistas que nos hicieron. Entonces, para mí ya fue muy emocionante, muy hermoso. Y contarles, porque mucha gente me pregunta por qué me vine y cómo es posible que haya hecho un giro tan grande. Y la verdad es que me acuerdo, como le dicen a toda la gente, que vayan a la plaza, que besen la pata del indio y que le pidan un deseo a la pata del indio. Y yo le pedí volver. ¡Chuta! ¿Se te cumplió, po? Se demoró como 30 años, sí, pero cumplió. Yeah. Y aquí estamos. Bueno, oye, y aquí he hecho muchas cosas. Tú sabes que yo también soy en alguna medida puntarenense, pues chumango. ¿Ah, sí? Sí, pues yo estudié allá en la UT.
En otros tiempos, sí, pues en la UTED, que hoy día es la UMAG, ¿no? UMAG, sí. Claro, en esa época era la UTED, la UTED es de Punta Arenas. Yo estudié una carrera que se llama Ingeniería Química, Convención Petróleo y Petroquímica. Uy, ¿qué ahí estás haciendo ahí? Sí, pues claro. Oye, justamente ahí empezaron mis primeros pasos en la música, porque yo fui integrante de un trabajo muy señero, diría yo, que hasta el día de hoy, y cada vez se va haciendo como más ícono, digamos, de la música magallánica, que es el canto Magallanes. Yo participé del canto Magallanes con los hermanos Palma, un elenco bastante grande, digamos, el grupo Alturas, sí. Y más un coro. Yo en realidad trabajé ahí en la parte del coro. Daslav Ursic, un mandolinista, un trabajo muy bonito. Los hermanos Castro también, que eran del grupo Los Encajes Blancos. Bueno, ese es un referente muy, muy fuerte, digamos, de la cultura musical, del canto popular también magallánico. Canto Magallanes. Oye, y bueno, ¿y cómo pasaste la revuelta social, pues, allá? ¿Qué pasó por allá? No, aquí son famosos. Cuando algo no les gusta, chao, salen todos. O sea, fue muy fuerte. Se quemó, sí, todo. Así como botaron todas las estatuas ahí por haber. Y bueno, fue, yo también participé, estuve ahí, digamos, y siempre hay protestas, porque bueno, tú sabes que Magallanes vive del turismo, nada más que del turismo. Entonces, aquí ha sido catastrófico, porque mucha gente inclusive estaba invirtiendo en agrandar sus hostales y todo, porque hay gente que de sus casas hacen hostales, de sus propias casas. Claro. Entonces, mucha inversión al respecto, y todo funciona en base al turismo, por lo tanto, es como un cementerio en estos momentos. Pues entonces, hay que coincidentemente, oye, a mí me tocó vivir el 18 de octubre justamente en Punta Arenas, porque tuve un compromiso musical por allá y eso fue el día 19, el día 19 de octubre del 2019, el concierto. Sí. Yo llegué como el 15, 16 a Punta Arenas, y cuando se armó toda la tremolina en Santiago, yo estaba en Punta Arenas. Estaba alojado en la casa de un gran amigo mío que tiene un departamento allá, y nos empezamos a enterar, digamos, de todo lo que estaba pasando en Santiago, que al día siguiente ya estaba la manzaca ahí en la calle Boris. Así que estuvimos ahí, pues estuvimos acompañando, claro, a esos chicos que estaban ahí en la calle Boris, entre, no sé, ya no me acuerdo bien de los nombres de las calles, pero para el lado de la plaza, digamos. Y no, sí, estaba fuerte la cosa. Yo no había visto nunca Punta Arenas encendido a ese nivel, ¿eh? Porque yo viví entre el año 80 y, perdón, 76 al 79. Entonces, claro, eran tiempos muy distintos, tiempos de dictadura. Sí. Jorge. Sí, bueno, yo estaba en Santiago. ¿Ya? Al contrario. Estábamos cambiados. Porque ya había ido a presentar, claro, yo había ido a presentar el álbum nuevo de Solheim, a la SCD, el día anterior, digamos, al estallido. Yeah. Así que andábamos cambiados. Igual ha sido la única presentación en vivo que hemos tenido, y nos quedamos con gira, con las ganas de promocionar este maravilloso trabajo que menos mal que a través de este sistema que hay ahora, se ha podido promover a tal punto en que ya he hecho programas desde que me han llamado de Suecia, porque ha llamado mucho la atención, de Francia o de España. Ha llamado mucho la atención este trabajo que nos costó más o menos 2 años
en pensarlo, en investigarlo, en llegar a acuerdos, ¿ya? En Claro. traer, juntar el dinero suficiente como para traer, digamos, al productor y poder grabar aquí con él y después ir a presentarlo a Santiago. Y hay algo que es maravilloso de aquí y que me gusta mucho de aquí, es que la gente es muy unida, muy familiar. Bueno, aquí no, tú no podías hacer un carrete en la calle, pues te cagáis de frío. Claro. Todo es en casa, todo es en casa, invierno, verano, qué Sí. sé yo. Y a la presentación fueron las familias de los músicos de aquí. Fueron. O sea, en patota. Eso es Claro. muy lindo. Claro. Muy lindo. Sí, normalmente pasa en provincia eso. Bueno, a mí también me tocó en una oportunidad viajar, y creo que fue con Raúl, Sí, claro. viajar a Punta Arenas y también le besé la pata al indio. Yo también le besé la pata al indio, esto hace cualquier cantidad de años, pero no me mandó el indio a Punta Arenas, sino me mandó a Costa Azul. Pero lo que más me llamó la atención en Punta Arenas, oye, Punta Arenas es Punta Arenas, Punta Arenas no es Chile, No. increíble. Nosotros teníamos un concierto con el Raúl, como es ahora, a las 9 de la noche. Y es decir que yo creo que habíamos llegado a las 5 de la tarde a probar sonido, 6 de la tarde a probar sonido. Y el asunto que pasaban y pasaban las horas, y yo decía, bueno, ¿y a qué hora va a oscurecer? Oye, llevamos tantas horas, digamos, en este cuestión, y todavía no son las 9 de la noche, va a empezar el concierto. Y la cuestión estaba de día. Bueno, después de ese concierto nos fuimos a la casa de unos amigos. Obviamente creo que también había un corderito al palo, porque es compañero el Raúl, y él sí, y de repente, hoy de noche no había pasado nada y empezó el día de nuevo. Dura Y yo tres decía que o cuatro horas estoy la alucinando. noche. Sí, Carrete estoy corto. alucinando como mis tiempos hippies. Claro, está Sí, bien. y la noche es larga en invierno. Ah, sí, pues es Al todo lo revés. contrario. Y la noche es Tienes larga en como invierno. 3 horas de luz y el resto todo nocturno. Oye, Por Sol. lo tanto, mucha vitamina D aquí. Oye, hagamos un poco de historia, pues. En busca del tiempo perdido. Cuéntanos un poquito de eso. Long, long time Mira, ago. en busca del tiempo perdido nace en 1970 un grupo de cabros muy jóvenes. Y todo parte porque yo los conocí a estos jóvenes en una playa del litoral, que en esos tiempos se hacían festivales en las playas, po. Y ellos eran la orquesta estable. Pero yo no sabía que esa orquesta estable era de los Sony, donde está el Raúl Alarcón, Alarcón y claro, todo. Flor. Yo no tenía idea. Entonces había una posibilidad de competir ahí, concursar con un tema, y fui a hablar con ellos y les mostré la primera canción de mi vida que haya cantado, que tenía dos tonos. Dos tonos, porque ni siquiera había tomado la guitarra tampoco. Y ahí gané ese festival. Porque ellos le hicieron buen arreglo y todo. Y después me dijeron, ahí me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Nos gustaría que tú fueras la vocalista de una ópera rock que estamos componiendo en estos momentos. Y yo les dije, sí, ya. Así que los temas me gustaron mucho, el contenido y todo lo demás. De Julio Neuhauser esa ópera, ¿no? No, es del bajista En busca del tiempo perdido. Ya. Y resulta que llegamos a grabar a IRT en ese tiempo, o R, no me acuerdo ya. Y ahí está Julian Hauser, que era Ah, ya. director en ese momento, él ahí. Y yo me acuerdo que él llegó y ya le mostramos el primer tema y dijo, sí, está muy bueno y todo, pero hay que hacerle algo más chileno, porque en ese momento estábamos muy influenciados por las Claro. óperas Tommy, Jesucristo Superstar y todo lo demás. Claro. Y me acuerdo que llega al día siguiente y dice, ya, el baterista va a tocar Chuchuca. Ah,
Les cambió el mono rápido, así. Nos cambió completamente todo. Yeah. Y ahí está un cuatro y todo. Entonces, fue una gran influencia para mí, digamos, el fusionar, ¿no es cierto? La Oye, eso, perdona, eso se llama Señor Ninguno Cualquiera, ¿no? La ópera se llama Señor Ninguno Cualquiera. Claro. Yeah. Pero el conjunto es En Busca del Tiempo Perdido. Por la obra de Marcel Proust, que bueno, en aquellos años los jóvenes leíamos sí. mucho. En los 70 la cultura fue lo más grande que ha habido en este país, hasta que 73. Hasta Entonces, que te digo. La influencia que había ahí de los poetas y de escritores y escultores era muy grande en la juventud. Tú te podías encontrar con ellos en un café con cualquier persona, un Pablo sí. Neruda, que hoy uno lo mira así como, oh, pero en esos tiempos no. Era muy normal. Hoy en día tú tenés que pagar una entrada para ir a escuchar a un poeta o no sé. Claro. Es como no está cercana, digamos, la cultura para nada al pueblo. No. Eso me apena mucho. Y yo creo que eso es lo que nos tiene bastante mal en general, en cuanto a la educación y la cultura. Exacto. Claro. Que está muy lejos de... Oye, y bueno, ¿qué ecos tuvo esa ópera rock? ¿Cómo quedó, digamos, en la gente eso? ¿Cómo se insertó? Fue muy bueno en su momento. Ahora, a todo esto, nosotros alcanzamos a grabar de la obra 4 singles nomás. Yeah. En ese tiempo se grababan singles, hasta claro. que formás el long play. Y... estuvo en el ranking nacional yeah. por meses, o sea, y una venta enorme. Yo tengo revistas de la época que habla de la venta de estos singles de 45.000, o sea, a ese nivel. Es que tenemos que entender que en esa época había una ley que decía que se debía tocar un 40% de música Así chilena. Es. Por lo tanto, sí se escuchaba muchísima música chilena. Y habían hartos conciertos en el Teatro Astor y en todo, sí, pues. En las universidades. O sea, mucha música y cultura en general. Bueno, yo tengo dentro de mi memoria, no sé cómo llamarla, estaba Lolo todavía, pero tengo en mi memoria, digamos, eso de que En Busca del Tiempo Perdido suena en la radio. No te voy a decir que me acuerdo de la canción, pero sí me acuerdo, digamos, y además que era un nombre muy, muy, muy sui generis, o sea, muy especial. Entonces, sí. se te queda como rapidito metido, digamos, el nombre. Entonces, sí, yo recuerdo eso, que está dentro, y creo que debe estar dentro de nuestros coetáneos, en el imaginario, absolutamente, ese nombre. Fue un buen acierto el nombre. Pero después vinieron los monstruos. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ahí fue de urgencia. ¿Sí? Fue de urgencia porque después del golpe, tú sabes que Julio se fue de Chile. Claro. Y obviamente todos para casa, igual que estamos ahora. Y recuerdo mi juventud, la pasado con toque de queda. Y haber tocado a las 4 de la tarde, haber salido a tocar a las 4 de la tarde, ni siquiera a las 6, no. O sea, de 4 a 5 y para la casa, algo así eran las cosas. Y grabamos, en realidad, cover, y empezamos a tocar puros cover en el fondo. Y cosa que a mí no me agradaba mucho, pero había que seguir a como diera lugar. ¿Cachai? Trabajando, además ahí empecé a trabajar de coro con Juana Súa, en la tele y donde hubieran pegas, digamos, y tener este otro grupo que se llamó Los Monstruos, y que grabamos un tema, un cover de Gilbert O'Sullivan, El Matrimonio, o algo así,
Y también fue un gol esa cuestión, nos fue súper bien. Así que, a propósito de Pichilemu, estuvimos dos periodos, dos veranos seguidos yendo a tocar allá y tocamos en el gimnasio y después gira de ahí mismo. Le pedíamos permiso al jefe, el dueño del local, que se llamaba el Rubí, y etcétera. O sea, toda una historia con ese grupo, ¿ya? Igual importante porque ahí entró Pocho Allende en la batería. Él tocaba en el grupo El Moy, grupo móvil, claro. Americano. Claro, entró él y bastante que está en el grupo Moy también, Juliano Arcaya, y el hermano de Juliano. O sea, quedó el puro bajista en busca del tiempo perdido. Allende fue pareja de Y la Maite Montenegro, creo, ¿no? fue marido de Claro, ella. claro. Sí, lo ubico. Sí, sé de quién habla. Oye, pero Ya, sabes que y me de ahí adelanté un duramos poco. unos Yo te quería cuantos años. preguntar, oye, Sol, ¿cómo viviste en la Unidad Popular? Porque tú la viviste, digamos, siendo Lolita, ¿cierto? Hubo Sí, pues súper un tiempo chica. muy, 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 muy particular para la gente, digamos. Yo también la viví y Jorge también, digamos. De hecho, somos los De muchachos de partida el antes. parque forestal, man, el parque forestal era una maravilla ir ahí, que había una exposición permanente de A artesanía. la orilla del río, claro. Era, bueno, yo fui hippie, Sí, pues. ¿cachai? Entonces, era tan armoniosa la gente, o sea, por lo menos nuestra onda como jóvenes. Yo me acuerdo que tú podías andar a la hora que fuera en la calle, oye, hermano, qué sé yo, caminar tranquilamente y todo. Éramos una época y muy cultural, tremendamente cultural. Entonces, mucha música, mucha artesanía, todo lo que tuviese que ver con lo nuestro. Estaba frente a nuestros ojos y estábamos inmersos en eso. Aparte que ahí empieza el Quilapayún, los blogs, Víctor Jara, o sea, mucha riqueza musical, cultural, la vida nocturna, ¿para qué hablar? O Claro. sea, había mucho a tocar, había una ley que me acuerdo que también, o sea, yo te digo que boleteo de ese tiempo, que decía que un 50 y 50% de músicos en vivo, o sea, si venían de afuera, tenía que haber 50% chileno. Entonces, pucha, todo el mundo vivía de la música, se podía vivir bien de la música chilena, se podía viajar en tren con tu instrumento y todo, y no te cobraban como ahora, hay que llevar la guitarra nomás en avión, Sí, pero ya es una atado. maleta más. No, es un Claro, atado. no No se tenemos ningún. puede, una cosa súper increíble. Mira, Sol, este asunto de del parque forestal, yo recuerdo, bueno, yo soy harto más viejo que ustedes dos, ustedes son cabritos al lado mío, Quizá. pero yo te voy a decir que en los años 60, Sí. 60 y yo creo que 65 tiene que haber sido, 66, antes que la violeta se matara. Yo la vi en una feria artesanal en el parque forestal, Sí, pues. ella con un puesto y sus arpilleras. Yo me quedé realmente, digamos, anonadado. Qué ¿Y quién privilegio. más hizo un comentario sobre eso que la vimos? Porque subieron en el Facebook una fotografía de la Violeta Parra atendiendo un puestecito Claro. ahí. Bueno, que era una feria artesanal que cubrían casi todo el parque forestal. Y justamente coincidimos con Ana María de Miranda, que también había estado, y me dice, oye, chico, me dice, estuvimos a lo mejor ese mismo día mirando y observando a la Violeta Parra. Y eso tiene que ser el año 66. Más o menos, sí, Claro, no, pues yo recuerdo bien éramos niños. esa feria. Se hacía ahí en lo que hoy día se llama Andrés Bello, la costanera. Era al borde, digamos, del río Mapocho, a la altura Sí, del Pío Nono, Museo de Bellas Artes. Ahí claro, era. sí,
Y era súper lindo, pues, o sea, no solamente la Violeta, llegaban grandes artistas de la época, digamos, e interactuaban tanto con los artesanos que eran exponentes de ahí, como ellos como visitas. Bueno, hay bastante literatura al respecto, interesantísima. Y la Violeta estaba como artesana, Sí, y la Violeta claro. como artesana. Qué increíble, qué increíble. Yo vi a la Violeta, Sí. además, en la tele, pero en esa época no había en video, entonces eso se perdió, en términos de que no se guardó, digamos, en un programa de Alejandro Michel Talento, que se llamaba Gran Sábado Oh. Gran. Y Ya. ella fue invitada, digamos, al programa de Michel Talento, y Michel Talento le habrá dedicado algo así como una hora, la hora final. Ese programa era una especie de competencia del Guatón Francisco. Era la misma hora de los días sábados, pero en el Canal 9. Y Michel Talento entonces invita a Violeta, debe haber sido el año 66, o 65 por ahí, pero cerca, digamos, ya del final de Violeta. Y Michel Talento le dedica una hora a Violeta. E incluso Violeta se dio el lujo de ir con su hermana, con Hilda, y cantan en vivo, ahí en la tele. Yo recuerdo estar sentado, cabro chico, sí, pues, Increíble. tenía, no sé, 8 años, no me acuerdo bien qué edad, pero sentado ahí mirando y como para un cabro chico, digamos, ese tipo de expresiones igual no son tan llamativas, pero igual lo vi y tengo en la memoria eso de ver a la Violeta. Oye, y bueno, y ahí ya después de los monstruos, y de todo el periodo ese con Juan Azúa haciendo jingle y todo, viene el golpe, pues el golpe a la cátedra, Sol y Medianoche. Sí, pues yo justamente en uno de los programas que yo trabajaba de coro, me tocó ir a hacer coro, no me acuerdo bien, pero es un cantautor, Eduardo Gatti, ¿cómo se me puede olvidar algo como eso? Hacerle coro a él. Y este programa se hacía en vivo en una discoteca muy conocida en Santiago, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y ahí conozco a Sol de Medianoche, que tocaron un tema y yo quedé así como, ¿y de dónde son, man? ¿Quiénes son y por qué? Y me puse a conversar con ellos. En el Casa Milá se hacía ese programa. Entonces, y el director del grupo, que hoy día es el papá de América Paz, me dice, ah, ¿y tú? ¿Qué más? Y yo, bueno, yo estuve en tal grupo en busca de... ¡Uy, si yo era fan de ese grupo y todo! Y ahí partió todo. Y nos empezamos a juntar y qué sé yo, pero ellos siguieron tocando su rock en castellano y muy buenas composiciones que tenía Jorge en ese momento. Y yo los iba a ver a un antro que se llamaba Lautaro en Gran Avenida. Famoso, sí, po. Claro, y ahí tocaban ellos y todo. Y en una de esas, el hermano de Alex Murray, que no sé si le sonará por ahí, un hermano me dice, oye, ¿sabes que tú tenías una canción que siempre cantáis en las fiestas y todo, en las reuniones, que se llama La Llave? ¿Por qué no la grabas y yo pago eso y yo conozco un grupo que lo puede hacer bien y la mandas a Chilenazo? Oye, ¿el Leslie Y le digo, Murray, claro, el ya no hay que tú problema. estás hablando de Leslie Murray? Claro. ¿Leslie Murray es el hermano Claro, de...? el Ale... Claro, de Leslie. Claro, sí, po. Leslie ¿Ya? Murray Entonces, fue integrante de los Twisters, ¿no? claro. Sí, po. Claro, y éramos amigos, que está Claro. ahí. Y resulta Oye. que me dice eso y le digo, ya me dice tal día, tal hora, te paso a buscar y vamos a grabar el tema y lo mandamos a Chilenazo. Y resultado que era Sol de Medianoche, los que estaban en el estudio esperándome. Ya. Ah, qué fantástico. Y ahí ellos, o sea,
ahí ellos, ahí mismo, le hicieron un arreglo al tema, porque la idea era que Chilenazo tenía que tener algo chileno también, claro, el tema. Así que lo grabamos, se mandó y el tema quedó y empezó a aprender, ¿cachai? Y todo. Y como yo estaba trabajando en ese momento en Par Producciones, que tenía que ver con la producción de Happen y Cujá, Jorge Pedrero, claro. Yo voy donde Pedrero, le digo, ¿sabes qué? Que tengo un grupo y estoy concursando con un tema y se lo muestro y me gustaría ver la posibilidad, porque ellos tenían otro programa que también era en vivo y que era musical, y le digo, ¿qué posibilidad hay de que podamos venir a este programa? Me dice, varias, pues, me dice, pero no se pueden llamar Sol de Medianoche, porque se tienen que llamar Sol y Medianoche. Ah, ya, le digo yo, sí tienes razón. Y otro tema, necesito otro tema. Dentro de la misma historia esta, de esta fusión que hicieron, otro tema. Y voy y le cuento a los cabros. Y con Jorge nos fuimos a la casa de la hija de Sonia, de Sonia y Miriam. ¿Ya? Que la hija venía llegando de España. Y ella tenía cajones, cajones y cajones de cassette. ¿Cachai? ¿Tú hablas de la Cristina? ¿La Cristina ahí, González? La Cristina. Ya. Yeah. Sí, sí. Y ahí empezamos a escuchar un montón de canciones hasta que llegamos al cassette Sonia la Única, Luis Advis. Corazón Maldito. Uy, qué lindo, claro. Y ahí dije, este es el otro tema. Este es el otro tema. Y fuimos, ahí lo grabamos. Y como éramos músicos medio pobres, hicimos un intercambio con el dueño del estudio por un jingle, ¿cachai? Le hacíamos un jingle gratis y nos dejó grabar Corazón Maldito. La cosa es que lo llamamos y Jorge dijo, oh, esto es una maravilla, ¿cachai? Lo vamos a... ya. Y lo tiramos. La llave y el Corazón Maldito. Y de ahí a la radio, porque de puro caliente nos fuimos a la radio Minería, me acuerdo que creo que ahí estaban Pirincho. Bueno, estaba en la Galaxia. ¿O no? En la Galaxia. Fuimos, claro, que era, en, que era la digamos, la FM de la Minería. Era el mismo consorcio, sí. Claro. En Chile, y él le escucha los dos temas y dijo, no, hay que tirarlo, la cuestión lo tiramos, y al día siguiente nos llaman de Chilenazo y nos dicen, chicos, hasta aquí llegamos, ustedes no pueden seguir, claro, concursando, porque pasaron a llevar las bases del programa, así que claro, hasta luego. Oye, Sol. Y los temas empezaron a pegar. Oye, Sol, ¿y cómo surge esa cuestión de cantar a patita pelada? Pucha, esa es una historia re larga. Yo estoy escribiendo mi memoria. Estoy escribiendo mi memoria. Yeah. Porque yo nací en Talca, primero que nada. Yeah. Y que significa Ciudad de los Truenos. Por otro lado, mi mamá tuvo problemas para amamantarme y en ese tiempo se llamaba una nodriza. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Y esa nodriza era mapuche. Ya. Yeah. ¿Ya? Entonces mi historia al respecto parte ahí, digamos. Ella, yo hasta los 4 años que estuve con ella, ella me cantaba, me susurraba al oído. Tú sabes que la sangre de una mujer se convierte en la leche que le da al hijo. Por lo tanto, a mí me traspasó todo. ¿Ya? Y después, bueno, extrañamente, yo tuve ciertos sueños y ciertas visiones que las cuento en el libro, hasta que inclusive que cosas que vieron hasta Sol y Medianoche las pudo ver una vez en Cunco, por darte un ejemplo, que fuimos a tocar.
Y Cunco era muy chico en esa época, era un par de cuadras nomás y ninguna cosa más, y llovía de una manera. Y estábamos en un restaurante esperando el turno porque nos fueran a buscar para ir a tocar. Y se abren las puertas así, y aparece una mapuche completamente sin mojar, haberse mojado un pelo, con toda su vestimenta, una machi. Y nosotros estábamos solos en ese momento, y el dueño del restaurante. Y me indica que venga hacia ella. Yo estaba allá con las joyas que ya había recibido en una iniciación que tuve en otro lugar con ellos y que conviví con ellos como un mes, ¿ya? Entonces me llama así y yo fue para mí como una hipnosis que no existía nada más en ese minuto, y voy hacia ella y yo recordaba que las voces de los cabros decían ¡Sol! ¡Sol! ¡No! ¡Sol! Y salgo afuera y la sigo hasta la esquina, y en la esquina ella desaparece ante los ojos de todos nosotros. Y bueno, volvimos al restaurante y todos los chiquillos estaban mojados, menos yo. O sea, yo traigo de toda una historia que estoy escribiendo, que estoy detallando, ya tengo como 250 páginas, que todo esto les encargo, por si alguien de ustedes sabe, necesito comunicarme con algún gestor, escritor, que me ayude a elaborar este libro para postularlo, porque creo que es muy importante dejar este testimonio de mi historia como... ¿Tú hablas así como a nivel de editor? ¿Un editor o alguien que te ayude a corregir estilo? Que me ayude a encauzar el libro, claro. Claro. Ya, pues, bueno, este es un buen canal como para que si alguien está dentro del perfil, acoja la idea. Ya saben, ya, señores escritores. Sí. Oye, ya, pero a ver, ya, pero yo te pregunté así, ¿por qué cantaba ya patita pelada, po? Porque ya estaba destinada ¿ya? A que el solo hecho de que tú tocar la tierra, ¿ya? ¿Cierto? Andar a pie pelado, tú recibes los minerales, las vitaminas, tú recibes todo lo que la tierra te da. ¿Ya? Aparte que es estar realmente en pie firme. Se crearon los zapatos, bueno, para protegerte de un montón de cosas, pero también te negaron la salud, ¿ya? Claro. Y se transmite a través de la tierra. Mira, claro. ¿Ya? Entonces, y se conforma con la unidad del cosmos. Oye, ¿sabes qué? Yo te pregunto esto, Sol, porque en alguna oportunidad nosotros coincidimos en una tocata, eso fue en la Plaza del Roto Chileno, hace hartos años atrás, muchos años atrás. Ustedes estaban tocando, o sea, ustedes tocaron, digamos, yo estaba también invitado a tocar ahí, y me llamó mucho la atención porque tú estabas ya patita pelada y no era un día como mandar a pata pelada, pues así. Yo decía, chucha, la Sol se nos va a resfriar en esta historia. Y sí, pues yo dije, chuta, esta mujer, digamos, no sé, si se... como impone el como un cuento de estilo, y ahora lo que estáis contando me hace mucho sentido, porque, claro, po, no tenía, estaba ahí inmunizada, digamos, no te iba a pasar nada cantando a pata pelada. Porque la verdad nunca me pasó nada en la planta de los pies. Ya. Lo que sí puedo contarles es que me caí, sí, un par de veces, y me doblé el pie y tuve que estar enyesada, eso sí, pero nunca en la planta de los pies. Y me tocó actuar en muchos lugares donde realmente era cototo salir a pata pelada, ya sea lloviendo o que hubieran piedras y espinas y todo lo demás. No, nunca me pasó nada en la planta de los pies.
Mira, ahí sí, está la conexión. La mugre. Ahí está la conexión de la Sol. Yo salía bailando al Guillatún y me acuerdo, salgo bailando al Guillatún, saltando y toda la cuestión, y resulta que el piso estaba pintado con óleo y se había dado vuelta un vaso de agua. Ah. Así que pasé de largo y toda la gente, ¡oh! Y yo me paro así, pero hizo facto. Así, pero como aquí no ha pasado nada. Claro. Hiciste una Verónica. Oye, Sol, la canción. Oye, Sol, la canción otro, La Llave. Al otro día con la pata enyesada. Oye, Sol, la canción La Llave es maravillosa. Esa canción tiene una raíz. Ahora yo logro entender cada vez más esta conexión que tienes tú con los ancestros, ¿te das cuenta tú? En una cosmovisión, por un lado, porque no digamos que la mapuche que se apareció, ¿te das cuenta? La que te amamantó. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces hubo una conexión, porque yo digo lo que me llama la atención de tus composiciones. Claro, obviamente interpretaste de una manera magistral lo de la viola. Sí, sí. Pero bueno, mezclaste esa interpretación de la viola con la cosa ancestral, muy de los mapuches. Les diste ese carácter. Sí. Y uno cuando ve, digamos, tus composiciones en sí, yo me imaginaba que La Llave era una composición más actual. Es una composición muy, digamos, de harto tiempo atrás. Pero ya tenía esa reminiscencia en tu creación, esa reminiscencia tan especial que te conecta directamente con los mapuches y con los ancestrales de la cosmovisión, en tu creación y en tu fraseo melódico, que es una cosa increíble. Sí, bueno, hay canciones que no se conocen porque como no eran comerciales, entonces no las tocaron en la radio y que tienen el término mapuche y que alcancé a grabar con Sol y Medianoche. A todo esto, yo pronto voy a viajar a propósito a Santiago a grabar una versión del Alma Mapuche con un joven muy talentoso que fue el productor de Sol y Jaime y que estuvo aquí con nosotros y que captó como el alma y la esencia del Alma Mapuche de tal manera que se rayó con el tema y cree que lo volvamos a grabar igualmente La Llave y un tema que a mí me mata que es El Equipaje del Destierro de Patricio Manso. Del Pato. Que para mí, aparte del Gavilán, de haber cantado El Gavilán, porque para mí ha sido el desafío más grande que he tenido de cantarlo en vivo con los Quilapayún, este va a ser otro desafío grande. Muy grande. Yo estaba ahí en el teatro, ¿sabes? Cuando cantaste ahí en el Caupolicán El Gavilán. Me sacó las salió, salió espectacular, muy bueno, muy bueno. Sí. Fue una noche que hizo un concierto el Kila de Francia con los Iyapu. Claro, ¿no? Y habían harto invitados, también estaban a Palé, exacto. Sol y Lluvia, se habían muchos. Qué bonito eso. Oye, Sol, te voy a hacer una pregunta así media capciosa. ¿Te complica el tu vínculo con los Kila del Francia, con los Kila que están acá? ¿O no hay problema? No. ¿No hay drama? No, no. ¿No se te genera ningún conflicto? Ni por el lado de ellos, ni por el lado tuyo, digamos. No, porque cada cual tiene sus motivos. Claro. No, claro. Si tú estás ahí, además, aparte, digamos, no es tu asunto. Oye, y bueno, yo te iba a preguntar justamente, Violeta, ¿y quién más, digamos, viene a ser como parte del repertorio de Sol y Medianoche? ¿Hay otros autores? Víctor Jara. Ya, el Víctor. Víctor Jara. ¿Y eso, oye, no entró en contradicción con el mal recordado Dinaco y esos que se metían, digamos, en los programas de televisión? O sea, ¿tuvieron problemas Sol y Medianoche con,
con ese tipo de censuras, digamos? O sea, desde el momento en que yo me puse las joyas mapuche, empecé a tener problemas graves. ¿No? Y con el alma mapuche ni hablar, porque ese tema que lo fuimos a grabar a Buenos Aires, que lo grabamos en un long play que se llamó 3330 Latitud Sur para la EMI, el productor en ese momento no, me dice a mí, mira, si vos querés volver a Chile, tenés que cambiarle el final, nena, a ese tema. Así lo estamos haciendo acá, me dice. Entonces yo le digo, pucha, pero ¿por qué? Y todo lo que uno igual dentro de todo quiere que no le pase, ¿cachai? Que no le pase que te pongan en un metro cuadrado y te tilten y todo lo demás y te prohíban y todo. Que finalmente tuve que cambiar el final. Pero una frase, ¿no? Y resulta que volvemos a Santiago y vamos a presentar en una gira para la EMI, el Longplay y todo, pucha, por fin y todo. Y le llega una orden al gerente de la EMI, de la DGDR, diciendo que Sol y Medianoche no se puede presentar más en ningún gimnasio de la DGD. ¿Qué onda? Entonces empieza a ver, ahí ya empieza el descalabro, empiezan los problemas, tanto para el sello como para nosotros, inclusive como pareja, como grupo, todo. Y finalmente, después de una ida a Perú, me viene con un abogado que en ese tiempo era de la DC y no me acuerdo ni quién era ni qué nada, y le cuento este tema y le cuento que además no me dejan entrar a la televisión porque también me vetaron en la televisión y que quiero llegar hasta el final de esto y saber por qué se me acusa y de qué se me acusa, ¿cachai? Y con él pude saber en el Ministerio de Defensa, en que él tuvo acceso a un libro donde decía mi nombre, no Sol y Medianoche, sino que mi nombre, que yo estaba vetada en todo el país bajo el título de agitadora de masas. Bienvenida al club. Claro. Y yo decía, bueno, tendré que hacer pampo. Claro. Y ahí empieza el desprecio, ¿cachai? Yeah. El desprecio y las miradas y las murmuraciones que uno siente a sus espaldas, ¿cachai? De lo que, fucha, antes te dejaban la puerta abierta y adelante y te trataban como una reina y todo porque eras éxito y porque... Claro, la televisión penetra. Un billete de producción para mucha gente y todo lo demás, y empieza a oscurecerse el panorama del trabajo. ¿Cachai? Entonces, terrible. Hay muchas cosas que la gente no tiene la menor idea, ¿no? Del precio alto que he tenido que pagar. Hasta diría, porque una vez que yo me fui con el tema del 20%, y grabo mi primer álbum solista de Raíces, y empiezo a marchar en la calle y a defender la cuestión y a dedicarle un tema, y me voy en contra de los consorcios, de los conglomerados y la cuestión, claro, obviamente que no me dejaron tocar el tema, o sea, el disco, mi primer álbum solista Raíces, que fue nominado a los premios Altazor en la radio, o sea, en democracia, tanto en democracia como en dictadura, para mí hace un precio súper alto seguir cantando. Oye, Sol, entre 1990 y 2009, que tú apareces con cantando con América Paz, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en esa época, en un lapso de tiempo donde aparentemente no hiciste música? Aparentemente, digo yo, porque puede haberse hecho y no se sabe. Bueno, tuve un lapso de depresión bastante potente.
y obviamente que me alejé de todo para poder recuperarme. Y de repente mi hija que empieza a tocar, ¿cachai? A los 11 años ya, me empieza a sacar. Ella tuvo su primer conjunto, digamos, que en ese tiempo vivíamos en el bosque, la comuna del bosque. Y a mí me fascinó el grupo. Entonces ella, para pararme, hizo que los músicos montaran los temas, algunos temas de Sol y Medianoche, y me empieza a invitar a sus conciertos. Mira qué bueno. ¿Cachai? Oye, aparte que la América Entonces, es seca, o sea, es una pero tremenda bajista. Y de chiquitita, yo la estoy viendo como de chiquitita, seca para sí. el instrumento que hace. Muy buena. Sí, cuando ensayábamos con Sol y Medianoche y yo estaba embarazada de ella, yo me sentaba en el equipo del bajo. Mira, mira. Yo creo que por ahí Claro, vienen le las hiciste cosas. Sí, ahí las fue, por ahí transmisiones. fue. Claro, ahí me sentaba a ensayar, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí viene todo eso, el mensaje. Oye, hay un disco, tú hablaste del disco Raíces, pero hay un disco que se llama Poeta y Cantor. Es anterior a Raíces, ¿no? Pues este cantor, claro, es anterior, porque varias veces intentamos volver a hacer el cuento otra vez, ya con otros músicos y todo, porque ya te digo, quedábamos yo y Jorge nomás, y obviamente no fue lo mismo, además no hubo acuerdos entre yo y él, tanto políticos como sentimentales, y se juntó un montón de cosas en las que yo decidí ya hasta aquí llegó, ¿cachai? Y me parto sola, aunque sea con un colchón en la mano, y el que quiere me acompaña, y se acabó el cuento, ¿cachai? Porque uno tiene que seguir siendo consecuente con lo que canta, piensa, hace, aunque por ello tengas que abandonar muchas cosas, ¿cachai? Y en buena hora, Sí. en buena hora, porque ahí comienza tu otra carrera, que es muy hermosa, muy importante, y obviamente que son los cambios de la vida que son fundamentales, los cambios de la vida. Claro, o sea, cuando uno ya sabe lo que quiere y por qué, aunque por ello tú no ganes nada, y por ello tengas que pagar un precio muy alto como el que he pagado, y sigo pagando, porque ahora estoy con la lesera de que me dio por el 50%. Ah, está bien, pues. Oye, en Pein no hay engaño, amiga mía. Pero en absoluto. Está muy bien. Yo tení mi apoyo. Yo sé que tení el apoyo de harto músico. Oye, es un tema mínimo. En Oye, cualquier miren, parte del mundo esa cuestión es algo normal. hay un chiste que me identifica mucho, que es muy cortito, ¿Ya? que era una mujer que a su marido siempre le decía piojento, ¿Ya? piojento, 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 y el tipo ya un día no dio más y dijo, yo a esta mujer me la voy a llevar al medio del río y la voy a hacer desaparecer. Y se la llevan, la invitan en bote, y después al medio del río ya la bota, ¿cachai? Y se va, po, pero se le ocurre mirar para atrás, ¿cachai? Y ella estaba así, con las puras manos afuera. Las manitas, así con la porfía hasta el final. Oye, Claro, entonces ese chiste me identifica está caleta. bueno, está bueno. Oye, bueno, nosotros nos encontramos en un evento bien significativo en Quillota hace algunos años atrás con por el cura Gidó. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos allá en Quillota? En realidad, estuvimos en Quillota y después nos fuimos a los Andes, parece, no sé, a un encuentro que se hacía en la casa del compañero, otro cura, digamos, que había sido, digamos, yunta del cura Lledó.
Bueno, ese hombre se había retirado de del sacerdocio y te acordás que se hizo una paella y estuvimos compartiendo con varios qué amigos. Sí. Ahí, bueno, tú estuviste un tiempo radicada en esa zona, parece, ¿o no? Claro, ¿sí? Claro. Porque ahí me hice muy amiga de algunos músicos y me quedé por, digamos, disfrutar de la onda de ellos. Mira. Y que hasta el día de hoy somos amigos. Po, sí, ¿sabes? De los Insunza, yes. De Gabriel y todo eso. Sí, pues vamos a saludar a Gabriel. Y a todos los chicos de allá de Quillota, la Teresita, en fin, hay una cantidad importante de amigos comunes que tenemos ahí en Quillota, así que... La agrupación Antonio Gigó. Antonio Gigó, sí, justamente, una agrupación que recoge la memoria del cura Gigó, que fue asesinado... en el tiempo del golpe de Estado, digamos, un cura español, y eran dos curas en realidad, pues el otro cura se retiró del sacerdocio y se quedó a vivir allá por muchos años, allá en los Andes, y nosotros estuvimos justamente en la despedida de ese cura, que se iba para España, y él regresó a España para vivir sus últimos años. Él falleció, ¿ah? Sí. No sé si te enteraste que él falleció. Yo no tenía idea. No, mira, claro, bueno, él era un hombre ya de edad, pero ahí hay un trabajo re interesante. Invito, digamos, a la gente, tanto de Quillota como de todos lados, digamos, a enterarse de quién es el cura Gigó y de lo que está haciendo ese grupo, esa agrupación en memoria de él. Oye, existe... En Facebook están, ¿ah? Oye, sí, claro, la claro. La agrupación Antonio Gigó está en Facebook. Exacto. Para quien quiera buscar. Claro. Oye, ¿existe una actitud de segregación dentro del canto popular con la gente rockera? O sea, me explico. Hay como varias vertientes dentro del canto popular. Unos que son como bien folclóricos, ya sea, digamos... andinos o de una cosa más centrina, pero folclórico. Hay otros que son como de un toque más, así como más de cantautor, de trovador, y están también los rockeros. ¿Tú sentís, digamos, desde la perspectiva como rockera, o has sentido, porque esto tampoco no es nuevo, ¿eh? Había una rivalidad, no rivalidad, sino que bueno, había un desencuentro de repente, digamos, entre los rockeros y los cantores populares. Yo recuerdo que a los Blobs y a los Jaivas incluso se los tildaba de hippies, se les ponían así como mote a propósito del piojento, que lo jodían por el pelo largo, las barbas, esos hipientos y que no tienen como conciencia política. Eso fue en la Unidad Popular. Me imagino que esa cuestión, o sea, con los años se superó. Pero, ¿tú sientes que existe algún clic ahí entre medio con los rockeros? Fíjate que yo creo, por lo que yo he recorrido y visto, que hay... diferencias incluso de clases sociales en todos los estilos musicales. Ya. Existen los cuicos, el roto chileno, el de término medio, y de eso como que nunca se ha hablado. Y ajá. Eso existe marcadamente y solapadamente. Existe. Ah. ¿Ya? Que hay ciertos grupos de elite en los que se paga la entrada más cara, ¿cachai? Y que uno cacha que son los cuicos que van allá y pagan, no importa cuánto cueste el tema, y te hablo que en todos los niveles de estilos musicales, se ve tanto en el rock, en el metal, porque yo he ido a esos conciertos, o sea, he ido a Estados. Entonces,
Me parece súper penca, pero eso tiene que ver con la mala educación que nosotros tenemos desde el jardín infantil, de no mirar a los nuestros, de no apreciar a los nuestros, ¿cachai? Que para empezar, digamos, si yo paso por un jardín infantil que me pasó y casi casi me morí, los niños estaban bailando un reggaetón del jardín infantil, estoy hablando. Entonces, el tipo de educación que, musical que se le empieza a entregar a los niños desde que nacen es muy mediocre. O sea, es muy extraño el profe, por ejemplo, que les dicen, miren, en vez de escuchar Gracias a la vida de Violeta Parra, que la conoce todo el mundo, vamos a escuchar una obra de ella, una obra. O claro, una obra de Quilapayún. Yo por lo menos no escuché nunca en un colegio, que dijeran, hoy día vamos a estudiar a Quilapayún. No, para nada. Nunca, vos. No, para nada. Hoy, no, para nada. ¿Cachai? Entonces, yo espero que con la nueva constitución, que a todo esto, lamento muchísimo que de todos los matinales, programas de radio y todo lo que escuché de las propuestas que todo el mundo hizo, y no solo de los constituyentes, sino de los gobernadores, alcaldes, concejales y todo lo demás, nada, casi nada, se habló de la prioridad número uno para mí, que es la cultura. Por supuesto. Todos eso hablaron pasa. De jubilación, claro, la salud, la casa propia. Oye, por favor, no. No se habló de un tema preponderante como la cultura, la música y la cultura. Y te voy a decir otra cosa, Sol. Durante todos los gobiernos de la concertación, porque yo trabajo en los colegios, de Violeta Parra, tú solamente podías enseñar canciones de ellas que estuvieran relacionadas con su investigación folclórica. Tú no podías enseñar una canción de Violeta Parra que tuviera un contenido social. Y eso eran los programas de educación de la concertación, imagínate. O sea, podías enseñar El casamiento de negro, pero no podías enseñar Gracias a la vida u otras canciones, obviamente, de contenido más fuerte. Claro. Y eso en cuanto a todos nuestros artistas, que no es lo mismo que ocurre al otro lado, en Argentina nomás, en que yo pude conocer a muchos músicos argentinos allá porque grabé en el mismo estudio que Charlie y que todos los demás que estaban en boga en esa época, los pude conocer íntimamente, hasta el músico más sencillo, conocía y amaba a sus próceres. Es otro mundo. Pero ojo que la educación es gratuita. Oye, qué interesante lo que acabas de decir, Sol, respecto, digamos, de que el trasfondo de estas diferencias tiene mucha relación con una cuestión de clase. O sea, aquí, digamos, hasta la música progre también tiene como sus divisiones dentro del contexto, digamos, social. Hay una música progre cuica y una música progre más prole, ¿eh?, por decirlo de una manera brutal. Pero es verdad, es una situación que estamos constatando. Mira, yo creo que sí, en algún momento va a necesariamente a tener que haber un pronunciamiento respecto de la cultura, porque los convencionistas, no sé cómo se les dice, los constituyentes, ellos tienen, entre otras cosas, la obligación, digamos, la tarea de recoger muchas de las propuestas que les haga la gente y ciertos sectores. Entonces, está la tarea de nosotros de hacerles saber a constituyentes que estén cercanos, digamos, a nuestra propuesta. Yo creo que, por ejemplo, Baradit es un hombre que es un hombre relacionado, bien relacionado, digamos,
con la cultura, en fin, tienen que haber unos cuantos más, y ellos tienen que ser, sin duda, portavoces de los reclamos de el sector artístico cultural, y no solamente de los artistas, sino que también de los depositarios, es decir, de la gente que quiere tener un nivel de educación y un nivel de cultura, de cultura artística, digamos. Y de identidad. Exactamente, si no la tenemos. Identidad, claro. Sí, en un nivel bastante mejor que el que hemos tenido durante estos últimos 40 años. Oye, claro, Sol, pucha, se nos hizo cortito el programa. Cuando hay buena conversa siempre se hace cortito. A mí, no sé, me gustaría que te despidieras de nuestros amigos un poco contándonos hacia dónde va caminando Sol Domínguez y a estas alturas de la vida, ¿cuál es más o menos la conclusión? Que, dicho sea de paso, digamos, no estamos en el tope, sino que estamos en tránsito, pero en este ya transitar, ¿cuáles son las reflexiones más relevantes para ti? ¿Y para dónde vas? Bueno, para mí que sigue siendo un deber compartir con los jóvenes, que he tenido el privilegio de poder compartir con ellos. Los jóvenes que me acompañan en Solheim son profesores de música y he podido asistir con ellos a charlas a colegios donde los profesores mismos primero dieron mi historia para que los jóvenes supieran quién es la persona que iba a ir a visitarlo. Aquí se hizo eso en varios colegios y seguir compartiendo con la juventud que está ávida, que yo siento que está ávida de saber hacia dónde vamos, ¿cachai? Porque ¿cuáles son nuestras raíces? ¿Cuál es nuestra identidad invadida, digamos, por todo lo que ha sido la farándula, los reality, todo lo que ha hecho que se haya secuestrado la cultura y la identidad nuestra? Secuestrado, son muchísimos años de eso. Por lo tanto, creo que es mi deber seguir comunicándoles a ellos, ¿cachai? Lo que yo he aprendido con la experiencia. Muy bien. Jorge. Bueno, ha sido un placer para mí haber podido compartir con la Sol. Ha sido una cosa, digamos, interesantísima, muy hermoso haber estado con ella. Y decirle también a la Sol que yo voté por ella en la SCD y que lamentablemente nos perdimos una representante increíble. Yo voté por tres personas que más relacionadas con nosotros, con el canto popular, y obviamente primero que nada con la Sol. Y lamentablemente no quedó ninguno de los tres. Sí, pues, la perdimos. Pero yo, igual que la señora del Piojendo, voy insistiendo hasta morir. Sí. Claro. Exactamente. Oye, Solcita, bueno, sí. Ha sido un tremendo gusto haber estado contigo en este programa que lo que pretende es que la gente conozca en un plano de conversación, de sentimiento profundo a artistas que normalmente los está viendo en un escenario y más, digamos, compenetrado en la obra, ¿no? Pero detrás de un artista siempre también hay una persona. Ha sido muy interesante conocer de tu persona y de tus alegrías y de tus penas también, pues, ¿por qué no? Pues, si al final de cuentas de esas cosas se compone la vida. Amigos y amigas, ha sido un gustazo esta tarde haber estado con nuestra querida amiga Sol Domínguez.
Estos fueron los buenos muchachos. No, los muchachos de antes. Me quedó la cuestión del... La época. Me quedó la cuestión del carretito de los buenos muchachos. No, por los muchachos de antes. Ya, que estén bien. Chao, chao. Gracias, Sol. Chao, gracias a todos.